¡La policía! ¡La policía! ¡Ayúdeme! I'm sorry, Connie. ¡Grigo! ¡Se salva! ¡Sale, babiche! Mira, emperador Jones, cuando Dios dice a jorobarse, hasta el más derecho se dobla.
Yo no siempre he sido cocinero de estas pelafustanas. En mi tiempo fui jefe de las cocinas reales con su majestad Alfonso XIII. Pero nada, que viene eso de la República y acabamos hasta los cocineros reales. Y ya ve a dónde he venido a caer. Ahora no valgo ni un real. Y pa' cómo tenés que aguantar a un pinche negro como tú. ¡Maldito servetún! Pinche sí, punto. Negro no. Y menos pinche negro, don Peninsulá. No se te olvide que yo soy un negro high class. ¡Hala, negro! ¡A ganarte el pienso! Vamos a ver, muchachas. Vamos a comer el puchero que hizo el español. Para variar, a comer puchero, 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 a comer puchero. Verdes de mirada serena quedaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Il met tout une trompone qui le mandou à la cocina d'Alfonso XIII. Bendice, Señor, estos panes que dados por tu bondad vamos a tomar. El Rey de la gloria eterna nos haga partícipes de la mesa celestial. Amén. 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 Quien haya inventado la cárcel no tiene perdón de Dios.
¿Quién era? Un escapado de una cárcel o de un presidio. Dios sabe de qué lugar. ¿Lo conoces? No, madame. Señora, mi hija cumple hoy 3 años y quisiera pedirle permiso de pasar el día con ella. Le prometo que de cualquier forma yo estaré aquí para trabajar. Oh, yo también, señora. ¿Qué voy a ir con ella? ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡No faltaba más! ¡Iremos todas! Tu hija es prieta, pero es linda. Y en un país donde hay democracia, la solidaridad es la mejor cosa del mundo. ¡Jazmín, ándale rápido! Señora, mira, Leonor. Ajá. Para tu hijita Celeste. La señora fue la que me dijo, así es que tómalo como un regalo de los dos. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Qué mala gracia, señores! Ni más grande ni mejor lo hubiera yo hecho por los hijos del rey de España. Porque mira, en la vida que lleváis, no son muchas las ocasiones de que se os muestren las cosas por su lado bueno y honrado, ¿eh? Pero como monárquico y parío de madre que soy, te digo, un hijo lo honra todo, por encima de la hipocresía del mundo, y no importa quién haya sido su padre. ¡Oh, qué bonito me salió, ¿verdad? Y ya me fui de la lengua diciendo lo que no debo. ¡Oye! Y yo, como músico, compositor y director que soy de la Orquesta del Paraíso, he organizado con mis muchachos unas mañanitas para la niña Celeste. Quiero llevárselas en compañía de las muchachas y quiero que me hagan el favor de acompañarme todas a las mañanitas. Muy bien. Además, que las mañanitas son una tradición mexicana que data desde toda la vida, a pesar de ustedes y la independencia. ¡Vale, bravo, muy bonito! ¡También está muy bonito, ¿verdad? Mire usted, malán. Habiendo alegría y democracia, con los negros no hay problema. ¡Vale! ¡A gozar todo el mundo! ¡A gozar! ¡Eso está gracioso! ¡Bravo! Señora, muchachas, quisiera que me permitieran ser la primera en adelantarme para estrechar a mi hija. Yo sé que ustedes no saben la emoción de ser madre. ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Mira qué bonita, mamá! Mi niña hermosa, mi niña preciosa. ¡Qué hermosa con sus 3 años de vida! ¡Qué grande! Un beso a mamá. Mi niña hermosa, preciosa. Ya te traen el pastel y las mañanitas. Y todo el mundo le va a cantar a mi niña linda. Thank you.
Jesús. ¡Borracho! ¿Bailamos, almirante? Encontraste con uno de tu medida. Ya me tenías harta, maldito polizonte rastrero. Vete con él. Te la has ganado. Thank you.
botella del caro va por mi cuenta, señor. Nada más porque le rompió usted la madre al desgraciado soplón ese, que nadie había podido con él. ¿Qué te pasa, Leonor? ¿Por qué lloras? Soy mala, Yolanda. ¿Por qué habrías de ser mala? Todas somos. Soy mala, mala. La más mala de todas las mujeres. No digas eso. ¿Qué puedes haber hecho para que te creas así de mala? Por mi manto. Por mi padre a presidio. Aunque yo no tuve la culpa. Yo era su novia. Íbamos a casarnos. Yo era buena entonces. Pero pasó aquello. Aquella horrible pesadilla. Él lo mató. Lo destrozó. Y lo arrojó a mis pies. Ahí está abajo. Te está esperando. Anda, vamos. Amor, y oye bien lo que voy a decirte. Tú no tienes la culpa de nada. Yo no te lo reprocho. No, la cara en alto, así. Pase lo que pase, ahora y siempre. Ya, Leonor, si sigues llorando, eso sí, ya no lo aguantaría. Ven, vamos a tomarnos una copa. Por el gusto de habernos encontrado. Que eso lo compensa todo.
está ese hijo de mala madre! ¡Llegó a traición! ¡A buscarlo! ¡Vamos! Que decirnos. No podemos hablar. ¡Palmero, ya subiste a la palma! ¡Aviéntame un coco! Y a mí también, pero bien grande. ¡Ándale, aviéntalos! Gracias te damos, señor, por el alimento que vamos a tomar sin merecerlo. Que el Rey de la Gloria nos haga partícipes del festín celestial. Que así sea. Amén. Amén. Señora, ya soy la mujer de Juan. Voy a abandonar la casa. Me voy con él. De hoy en adelante seré una mujer decente. ¿Decente? ¿Decente tú? ¡Ah! ¿Con qué vas a dejar la casa? ¿Te vas a ir con esta basura que escupió al mar? ¿Con este rey rojo de presidio que no tiene ni de qué comer? ¿Qué le vas a dar de comer tú? ¿Tu decencia? ¿Mm? O a lo mejor es un millonario disfrazado que trata de sacarte de aquí. Pero a mí, ¿quién me va a pagar todo lo que te des a la casa? Todo lo que te has tragado. Todos los vestidos que te has puesto. Las medias, las pantaletas. Hasta la leche que se ha tragado tu negra infeliz. ¿Quién me lo va a pagar? Ya le mandaremos el dinero, señora. ¿Después? Nunca dirás. Nunca. Tú vas a ser como las demás que se largaron de aquí. Y que eso sí, me prometieron que me iban a mandar cheques. American Card, Traveler Cheques. ¿Quién sabe qué tanto? Pero nunca hizo una lira, nunca, ¿entiendes? Mira, mosquita muerta, yo soy muy corrida para esos cuentos, ¿eh? No es para que se moleste tanto, madame. Nada más dígame cuánto le debo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuánto me debes? ¡Oh! Ahorita verás, ¿eh? Ahorita, espera. ¡Admir! ¡Dame la libreta que está toda en la comoda, rápido! ¡La libreta negra! ¡Ya voy, madame! Este es el pago que le dan a una para verla sacada del arroyo, para haberle enseñado los buenos modales, para haberle enseñado a tocar el pianoforte. Hasta le di todos mis secretos de amores, el Kama Sutra, el Rangaranga, el Brahmaputra, etcétera, etcétera. ¡Ah, ingrata! ¡Ingrata donna! ¡Ah, bendito sea Dios! Y no te se olvides de comprarle su traje blanco con todo y cola,
para acompañarla al altar, que no te van a faltar tu par de golfas de presidio que le van a hacer su madrina de lazo. ¿Eh? Ya me imagino la escena. Ustedes entrando a la iglesia con toda una corte de rayados con sus bolas de fiero a los pies, marchando al compás de la marcha nupcial de Mendelssohn, porque tiene que ser de Mendelssohn, ¿no? Acompañados de un coro celestial de ángeles y querubines, bajado. Mamá, ay, aquí está la libreta. Gracias, Jasmine. Por favor, aléjate, que no quiero que presencie una escena tan triste. Por favor. Sí, madame. Margot del Valle, Paula de los Monteros, Greta Quintana, Virgen Pérez, Paula del Río, Las Greñas, Violeta, Pancha, no sé qué, Margot del Valle, Leonor... ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Leonor Dubois. Leonor Dubois, ignorante. Se escribe Leonor Dubois, pero se pronuncia Leonor Dubois. ¿Mm? Y aquí está tu cuenta, ¿eh? Te la leo. A ver cómo les queda el ojo, ¿eh? Comida especial con tus antojitos para ti y para tu negra, ¿eh? 1850. Vestido nuevo modelo cada estación, 4500. Pantaletas brasier medias, 1700. Ah, porque siempre le ha gustado de Homero bueno, ¿eh? Ah, eso sí, zapatos, 1500, ¿eh? Y aquí viene lo suave. Perfumito, locioncita, traguitos, tu buen reloj de pulsera que ahorita no traes, 6700. ¿Quieres que te haga la cuenta? Siéntate. Y acuérdate una cosa. Una vez que una persona haya entrado aquí dentro, nunca va a salir. ¿Me entiendes? Y ahorita arréglate. Tenemos que ir a la sanidad y no me gusta mezclarme con esta brosa de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. ¡Rápido! Y usted se me larga, pero al instante, antes que llame toda la policía del mundo. ¡Ándale! ¡Pero ahorita mismo! Leonor, le debes a la señora 16.250 pesos. Me voy. Pero regreso pronto por ti. Es cierto. Me debes, dice, 6.250 pesos. ¿Alguna de ustedes quieren que le haga su cuenta para que sepan por cuánto están empeñadas antes de que llegue su millonario de turno para sacarlas de aquí y volver las mujeres decentes? ¡Ja! ¿Quieren irse de la casa, pobrecitas? ¿Y dónde irán? Ustedes están empeñadas, yo estoy empeñada y todo el mundo está empeñado. Mientras que el amo del mundo siga haciendo el dinero, no importa si se tenga raudales o no se tenga que un quinto. Maldito sea quien inventó el dinero y maldito sea el primer hombre que compró el amor. Jasmine, Jasmine, por favor, dos aspirinas, que no sean del país, que sean americanas. ¡Ah! Yo de no ser por la presencia de esta institución, no sería de mi están todas. ¡Apretadas!
Perdone usted, señora, pero yo estoy aquí para dar servicio, no para recibir gratificaciones. Así que hágame usted el favor de tomar su lugar en la cola como las demás. Llámame usted el Chato García. El señor García no está. ¿Cómo no está? ¿Cómo es posible? Está en la cárcel. ¿En la cárcel? En la cárcel, por andar recibiendo mordidas. Así que hágame usted el favor de tomar su lugar en la cola. Jamás una muchacha del paraíso ha hecho la cola para la inspección. Así que no vamos a empezar ahorita, ¿eh? Vámonos, muchacha. Les ofrezco un refresco al Zócalo. ¿Usted gusta, inspector? Muchas gracias. Aquí está mi nombre y la dirección del paraíso. Nos gustaría muchísimo tener el honor de tenerlo allá alguna vez. Gracias. Vámonos. ¿Qué se le sirve a las señoritas? Coca-Cola para todas, por favor. ¿Cómo? 17 Coca-Colas con piquete doble para las niñas del paraíso y una sin nada para la madame. Policía, y todavía con eso se le peló a pura punta de balazos. Hombres así, verdad de Dios, ya poco se miran. Yo creo que ha de ser del norte, porque allá somos así. ¡Ay, merengues! ¿Merengues? Qué bueno que por fin ha llegado, madame. Ha venido el soplón que desde que le rajaron la madre, la ha tomado con la casa. Tenía con una cáfila de 10 policías y han cateado cuarto por cuarto. Dicen que en busca de un ladrón o asaltante de un banco, qué sé yo. Y además querían que yo se lo entregara. Vamos, qué poca vergüenza, ¿verdad? Conchos, no sé qué demonio pasa. Todo lo han de buscar aquí en el paraíso. Los maridos, los novios, los amantes y ahorita hasta los ladrones. Ay, nomás ven que a uno le va bien y todo el mundo se le echa encima. Y primero, naturalmente, los de la policía. La pura envidia, señora. ¿Sirvo ya la cena? No, deje que las muchachas descansen. A las pobrecitas las tuvieron todo el tiempo de pie. Las obligaron hasta hacer la maldita cola. ¿Cómo? A ese grado están llegando las cosas. ¡Qué barbaridad! Eso le pasa porque es usted una señora muy decente. Yo no sé hasta dónde va a llegar el mundo, ¿eh?
la muerte. En la cárcel. Sin dinero. En un hospital. Sin dinero otra vez. Con un hombre. Lo matas. No te vas a poder evadir. Nunca. Míralo, aquí está otra vez. Oye, Panchita. ¿De veras que no te has acostado con ningún hombre? No, nunca. Mira, me tienes que decir la verdad. Porque... porque si no te chingas solita. ¿De veras? Me cae. Bueno. Fue una vez nada más. Fuimos a un día de campo. Y... me traicionó. Por eso estoy aquí. Porque aquí vienen todos y él tendrá que venir aquí algún día. Tarde o temprano. Y lo voy a matar. Con esto. Oye, Pancha. No lo mates con el puñal. Yo te presto mi pistola. Yo también voy a matar un cabrón. Te voy a enseñar a hacer el crimen perfecto. Esperando. Siéntate. Te sientes, te digo, siéntate. Sabía que aquí te podía encontrar. ¿Y dónde más querías encontrarme después de lo que me hiciste? ¿Qué querías? ¿Que me casara contigo? ¿Después de lo fácil que fuiste? Tenía tantas ilusiones contigo. De que formáramos un hogar. Tantas ilusiones. Por eso lo hice. Pues estás de suerte, chiquita. Vengo a pasar la noche contigo. ¿Cuánto? Lo mismo que con los demás. 40 pesos. 40 pesos. ¿Vamos? Vamos. ¿Con qué a la cola, chérie? Qué preciosa eres. Ya armamos la bronca. Toda la policía del pueblo viene por usted. ¡Ándale, pélese, ya! Yo voy contigo, no me importa dónde vayas. ¿Te la juegas?
A mí ya nada ni nadie me separa de ti. Entonces vámonos. También fueron detenidas otras personas, por cierto, de muy connotada significación social y hasta política en nuestro medio, pero cuyos nombres no nos fueron proporcionados. ¡Oye! ¡Oye, policía! ¡Caguán! No te hagas pendejo, ¿eh? Comunícame con el gobernador, ¡ándale! ¡Ándale! ¡Infelices! ¡Desgraciados! ¡Traerme a la cárcel a mí y a mis pobres muchachitas! ¡A mí, la marquesa Pallavicino Sforza! ¡A mí, que tuve toda la nobleza europea a mis pies! ¡A mí, que tengo en la sangre, la noblísima sangre del sublime Gabriele D'Annunzio! ¡Cómo se atreven a hacerme esto! ¡Cómo, cómo! Ya no puedo soportar ni un minuto más esta falta de respeto. Infelici, pregate il Dio di non essere in Italia, perché sennò a quest'ora sareste voi in la carcere, voi e vostre cornute madri. Oh, infelici, maledetti, schifosi, lurdi, cornuti. Io non posso più sopportarlo. Con infeliz, ¿tienes todavía la cara de venir a vernos? ¿Qué demonio haces aquí? Vine para hablar con Leonor. ¡Ah! ¡Con Leonor! ¡Con tu abuela! Infeliz desgraciado, cuando tú tienes la culpa de todo. Más vale que te largues de aquí. ¿Por quién me tomas? ¿Por una soplona como tú? A buscar a Leonor a París o la cochinchina. ¡Vete! ¡Vete! Antes que te escupa la cara. ¡Maricón! 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 ¡Maricón!
aviso! ¡A la reja con Toy Chivas! Oye, Leonor, qué bueno que no estabas con nosotros. Fue un verdadero desmadre. Fíjate que tuve que dormir en el bisuelo sin mis preciosas sábanas de satén. Fue horrible. ¿Y fuiste tú a pagar la multa? Sí, madame. ¿Y dónde está él? Estamos en las afueras del puerto, por allá por la albufera. Pues vaya a él, que le vaya bien. Lo bueno es que tú finalmente regresaste con nosotras. No, madame. Yo me vuelvo con él. ¿Estás loca? Tal vez. Pero yo me vuelvo con él. Mira, Leonor, yo hablé demasiado. Y ahorita estoy segura que la policía los va a perseguir a los dos. Tú tienes que quedarte. Tú eres la más bonita de las muchachas. Quédate con nosotros. No, madame. Sí, aquí está. Leonor Dubois. Sí, aquí tengo la copia del recibo. Fue la que vino a pagar la multa a sus compañeros del paraíso. Y esto es el dinero que robaron del banco. ¿Seguro? La misma por la cual nos sonamos ese desconocido y yo del paraíso. Ese es el asaltante. Déjemelo a mí, jefecito. Por su madrecita santa, por lo que más quiera, déjemelo a mí. Yo le traigo a ese desgraciado vivo o muerto. Y a la vieja infeliz también. Es la que me ha traído embrujada el alma todo este tiempo. ¿A dónde quieres que acomoden las cosas? Yo ya no puedo más. Al fin y al cabo, esta es tu casa. Palacio. Buenos días, forastero. O sale, o entro. Yo soy la ley en toda esta región. Y esta es mi mujer. Venimos a darle la bienvenida a nuestro pueblo. Es decir, si esto se puede llamar pueblo. Pero se ve que ustedes son gente decente. Y nosotros queremos ser sus amigos. Estamos para servirles. Aquí mi mujer puede acompañar a la suya cuando vaya al pueblo grande de compras, a la iglesia, o a donde ella mande. La opción es que no vaya sola. Tengo canoas, redes para pescar.
y una carabina de alto poder para ir de cacería cuando usted mande. Muchas gracias. Yo soy Leonor. Bienvenida, Leonor. Y yo, Francisco Canales, para servirles. Aquí está mi mano de amigo y de hombre. Aquí la gente era muy bronca y muy brava, pero yo fui su mero azote y pronto me hice respetar cuando le hizo merecido a los más hocicones. Por eso me llamaron a mí y me nombraron autoridad. Y me dieron jerarquía de autoridad completa, porque aquí yo soy el ejército, soy la policía, soy el juez. En otras palabras, yo soy todo. Cuando una pareja enamorada se enamora de verdad, los casa. Cuando nacen sus hijos, se los bautiza. Ahora, si se muere alguno, pues lo entierro. Pero cuando se muere un hombre verdad, ordeno que se le hagan todos los honores, que se lo lleven al mar para que repose allí en paz, escoltado por todas las canoas y los pescadores del mar, de aquí, de este pueblo. Como lo ordena la tradición de nuestro pueblo desde antes que llegaran los españoles. Jacaranda sabe muy bien que así quiero que se me hagan a mí los honores. Si es que me muero antes que ella. ¿Verdad, Jacaranda? Sí, Pancho. Si alguien lo merece, eres tú. Pero ojalá y no fuera nunca. Yo le dije al gobernador que le dijera al presidente de la República que yo aceptaba ser la autoridad de toda esta región, pero con una condición. Que nunca viniera aquí un soldado, y menos un policía. Porque siempre que han venido los venadean y eso me podría traer algunas complicaciones. Aquí no queremos otra autoridad que la nuestra, la de nuestro pueblo. Es decir, la autoridad que soy yo. Y entendieron mis razones, Juan. Ya verá usted, y usted, señora, qué tranquilo se vive aquí. Aunque ando todo encuerado, sin camisa alguna. Oye, Jacaranda, ¿cómo está la comida? Está lista a la hora que digas. Yo te ayudo. Salud, Juan. Salud. ¡Leonor! 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 No me abuse usted, señor Juan. Esta mañana le trajeron un telegrama. Lo abrió y lo leyó. Entonces se puso como loca. Entró a la casa, sacó un rebozo y un bulto que llevaba en la mano. Salió corriendo, alcanzó la lancha que le había traído el telegrama y en ella cruzó el río. Thank you.
Oye, ¿en qué cuarto está Leonor? En ninguno, señor. ¿Estás seguro de que Leonor no ha venido por aquí? Seguro, señor. ¿Estás seguro que hace 2 días no vino para acá? Estoy seguro que no ha venido desde que se fue con usted. Tan seguro como lo que voy a decirle. Desde el día en que se la llevó, aquí han pasado muchas cosas. ¿Se acuerda de la Panchita? Pues el novio la mató con su propio puñal. Pero su amiga, la Yolanda, le metió un tiro en la cabeza con una 45 y lo mató. Eso me parece un crimen perfecto. ¿Usted no? Sí. Violeta se casó con el mismo inspector de sanidad poco después de que le rompió la boca. Luego la policía. No nos ha dejado ni un minuto de descanso pendiente de aprenderlo a usted. Y desde entonces, la madame anda hecha una fiera, maldiciendo el día en que usted llegó porque le trajo la mala suerte. Y dijo que cuando lo volviera a ver, lo iba a matar. Ya te dejó, ¿verdad? Tú conoces mejor que yo lo que son esta clase de mujeres. ¿Dónde está Leonor? No sé, pero tengo idea de dónde puede estar. ¿Dónde? No me mires así. Tus ojos me dan miedo. Siempre me dieron miedo. Eso no me importa. ¿Dónde está? Te vas por todo lo largo de la playa. Al terminar, ahí a la derecha, hay un sendero. Te vas por 2 kilómetros hasta encontrar un pueblito de pescadores. Ahí es donde se encuentra la clase de mujeres como Leonor. ¿Quieres una copa de champán? ¡Qué hermosa bestia! Te he herido en lo más profundo de tu alma, ¿verdad, mi cielo? Tal parece que una maldición me trajo a la vida. Para hacerte el hombre más infeliz. A ti que te quiero más que a mi propia vida. De eso, ni tú ni yo tenemos la culpa. Lo único que importa es nuestro amor. Nunca se acabe, pase lo que pase. Creo que después de todo lo que ha pasado, no dudarás que te quiero más que a nadie, más que nada en el mundo. Y si he deseado la vida, he luchado para conservarla. Ha sido solo para vivirla contigo, a tu lado, para ponerla a tus pies, para adorarte como tú te mereces. Sí, Juan. Soy consciente que soy un prófugo al que perseguirán hasta alcanzarlo y darle muerte. Que no obstante te arrastra su destino. Pulsado por el egoísmo de un amor ciego, suicida. Pero aún no me basta. No me detengo ahí. Quiero pedirte una cosa más. Un sacrificio más.
que tú quieras. Dímelo. Que te cases conmigo. Que seas mi esposa de verdad. Ante la ley y ante Dios. Ante Dios. Estarme contigo ante Dios. Porque fuera la más vil de las mujeres para hacerlo. Yo he sido lo que tú ya sabes. Y sin embargo me perdonaste. Te voy a decirte a ti que por mi culpa fuiste a dar a presidio. Y que por mí. Por una mujer que ya no valía ni los trapos que llevaba puestos. Y linques nuevamente. Y te conviertes en el hombre al que la justicia ya no podrá perdonar jamás. No, Juan. Yo soy yo. Y tú... Tú eres tú. El hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Para ser tu esposa ante Dios, sería preciso morir y volver a nacer sin sombra de pecado. ¿Qué podría decirte a ti que me arrancaste de lodo y que me llenas de luz con solo saber que me quieres? Perdóname. Permíteme que siga siendo sombra enamorada y agradecida. Y así ir contigo hasta el fin del mundo. Y más allá. Pero hay una razón más fuerte que nosotros mismos para que lo hagamos. Espérame aquí. No te muevas. Sabrá otra cosa, sino que yo soy su padre. Vendrá con nosotros para siempre. Si mi madre no me hubiera enseñado la existencia de Dios, en él. ¿Por qué existes tú, Juan? ¡Juan! Ahí vienen esos desgraciados ambiciosos de poder. Me traicionaron. Quebraron su palabra, Juan. Pero vamos a ver a cómo nos toca. Que a mí no me agarran vivo. No, Pancho, no vienen por ti. Vienen por mí.
Soy un prófugo del presidio. Un asesino que mató por amor. Yo soy el que me les voy a enfrentar. Entonces somos dos. Toma mi rifle. Yo tiro mejor con pistola. Vamos. Leonor, parece que el destino se empeña en separarnos. Te veré luego. ¡No! ¡Juan! ¡Juan! ¡Espérame, Juan! ¡No! ¡No te vayas, Juan! ¡Llévame contigo! ¡No! ¡Tú no puedes salir conmigo! ¡No! ¡Tú te quedas! ¡No! ¡Juan! Pelaron, pero no han de ir lejos. Vamos.